En la zona 3 de Aldea Champoyap del municipio de San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, se registró un accidente de tránsito protagonizada por una persona, presuntamente bajo efectos de licor. Lamentablemente ha sucedido esto, ¿verdad? Y se lamenta por las dos partes, ¿verdad? Ya que las cosas materiales, pues siempre es de lamentar, pero la vida física de las personas, pues también. Entonces es de suplicar a las personas, ¿verdad?, que ya esta calle es bastante transitable, ya hay que andar con precaución, porque esta carretera pues ya en otros pocos tiempos le dan luz verde a la vía de aquí para Coatepeque, la Reforma y todo. Vecinos del sector indicaron que no es la primera vez que se registra un accidente de tránsito en esta ruta. Los vehículos involucrados son un carro color blanco con placas P-925-FSY, quien se empotró atrás de la camionetilla con placas P-147-HQH. Tanto para los que viajan en vehículo, es de suplicarles que tomen las medidas del caso, ¿verdad? Porque para bien de ambas personas, tanto para los transeúntes como para el vehicular, ¿verdad?, que es lamentable que suceda esto. Únicamente hubo daños materiales en ambos vehículos. Al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil, quienes se llevaron a esta persona a la subestación policial, así para que pueda dilucidar su situación legal, reportó en San Marcos Joel Navarro.